gracias, mi compañero, por darme pues la derecha. Y hoy el cariño se estrecha, abrazado a los maderos. Por eso decirles quiero, con cariño y con amor, de fe que soy payador. En la noche de este día voy a brindar mi poesía con el más puro honor. Yo sí le voy a cantar y lo hago sin encono, y cuando usted tome el tono quizás que pueda elogiar. El canto debo brindar con sumo gusto y agrado, y en mi canto improvisado lo digo con emoción, dejaría mi corazón en este rural del Prado. No entendí lo que me dijo, pero de cualquier manera esto decirle quisiera, porque es payador prolijo. Hermano, yo no lo exijo en la expresión que escruture, por eso que no me apure en los camperos decire. Me llamo Aníbal Ramírez y no el guitarrista y titure. Adelante, compañero, yo no lo oía bien la voz, pero dejo el canto en pos a lo largo del sendero. Pero yo decirle quiero, de la lira en el vaivén, la guitarra es el sostén. Lo digo en forma pujante, tírenlo más para adelante, ojalá le vaya bien. Si lo puedo lo voy a seguir, porque es un profesor. Yo un humilde payador, eso le debo advertir. Por eso debo seguir por la huella de este canto, y es un amor sacrosanto que dejo en este día para brindar mi poesía en este sábado santo. Pero esa linda humildad, lo digo en forma pujante, lo vienes a hacer gigante con la mejor claridad. Esa es la realidad, lo digo con gran cultura, y si se eleva a la altura con cariño y con fervor, cante por el payador, cante por esta natura. Canto por el payador y canto por este arte que todo un pueblo comparte y demuestra ese valor. Por eso digo, señor, con un franco frenesí, como hijo de Sarandí, le digo con el valor, es un gran honor hoy cantar por aquí. Siempre me gustó el asunto, pero no lo voy a atacar, ni siquiera he de probar para hacer un contrapunto. Por eso punto por punto se lo puedo asegurar, que en mi forma de cantar, y lo pongo en evidencia, como yo tengo experiencia, jamás lo voy a atacar. Yo le agradezco a la vez, aclare el payador, que mostrando ese valor, porque él se tiene fe. Pero hermano, le diré,
en mi forma de cantar, algo le debo aclarar, ya que estamos los dos juntos, inicie un contrapunto, yo lo voy a acompañar. Es difícil, compañero, trillar por ese camino, pero Dios me dio el destino y sigo en ese sendero. Por eso, anima y quiero, como soy hombre derecho y también muy satisfecho cuando vive una encordada, no embale por la bajada que está difícil el repecho. Yo también he caminado por distintos senderos, por eso decirle quiero en el verso improvisado, cumpliendo mi apostolado en una forma anhelada, en esta linda payada, algo decirle quisiera, caminé en la carretera y también en tierra arada. Habla de una tierra arada, en esa tierra sembré, por eso es que le escuché al vibrar de la encordada, y en esta linda barriada el canto se satisfecha, y en una forma derecha le digo así de este modo, para que vean todos aquí tengo la cosecha. Usted que es un profesor y que a un pueblo ha enseñado, por eso que entusiasmado hoy le dice el payador, buscando ese fervor, porque yo no tengo orgullo, soy muy pobre como el suyo, pero le digo a parcero, ¿cuántos andan en el sendero que son discípulos suyos? Yo sé, a mucho he enseñado, yo no lo puedo negar, por ahí suele encantar, sumamente entusiasmado, y así mirando el pasado, y que marcho sin apuro, con ese tranco seguro, lo digo con prontitud, enseño a la juventud para brindarse en el futuro. A mí me puede enseñar, no sé si voy a aprender, voy algo a florecer, lo que le voy a explicar, en mi forma de cantar, se lo digo compañero, al compás de este madero, con cariño y en amor, enséñeme al payador y también a guitarrero. Todavía puede aprender, pues siempre se está aprendiendo, así es que va diciendo, cumpliendo con un deber. El verso hago florecer, por eso decirle quiero, a lo largo del sendero, para que pueda comprender, no es tarde para aprender, siempre se aprende a parcero. A esta gente reunida, hoy quiero cantarle yo, bajo el amparo de Dios, en una copla encendida, con mi guitarra querida, se lo digo en el momento,
con un franco sentimiento, con honda sinceridad, y porque hoy están acá, ahí va mi agradecimiento. La lluvia no perturbó y la gente está presente, yo me inclino reverente, porque los comprendo yo. Por eso este verso en po, que quiere salir al viento, como son nobles atentos, lo digo en forma total, para todos en general un sano agradecimiento. Esta lluvia es como el oro para la gente de campaña, donde el destino acompaña, por eso es un tesoro, por eso yo le decoro, en la esperanza de Dios, poniendo la voz en voz, con el alma francamente, está contenta la gente, pero claro no. Yo comprendo la campaña, no sé si agua necesita, pero el corazón palpita para demostrar mi hazaña. Yo también tengo mis mañas, pero digo en forma capaz, lo quiero decir nomás, lo digo sinceramente, yo no sé si a esta gente el agua comprenderá. La campaña precisa, pero en la ciudad no, por eso le digo yo, y el payador lo analiza, la expresión es muy precisa, en el acento campero, por eso decirle quiero, en esta linda jornada, no será para la jineteada, pero sí para el jornalero. Bueno, noble compañero, yo creo que hemos cumplido con un canto decidido al compás de dos maderos. Por eso decirle quiero, y es justo que un verso tire, y la expresión que lo admire en estos gauchos cantaré. Y así agradece Clare juntos Aníbal Rodríguez. Aníbal, gracias. Ramírez, Santiago, gracias. Clares, gracias. Primera payada de la tarde, de la tarde-noche, luego de otras manifestaciones.